Bueno, Ramón Barreras, es un placer, como siempre lo digo, estar en la localidad de Colonia Lía y en el municipio. Bueno, para ver cómo vienen las cositas, los trabajos públicos, las obras en esta localidad. Bueno, Silvio, agradecerte a vos como siempre la buena predisposición y bueno y la posibilidad de que nosotros podamos a través de tu medio llegar a cada uno de los hogares, no solamente en Colonia Elías, sino también en lo que tiene que ver a nivel departamental. Así que agradecerte de verdad la llegada al lugar. Y a veces uno pasa un cierto tiempo y bueno, como que tiene mucho para contar y a veces, bueno, no tanto, ¿no? Pero digo esto y lo aclaro porque, a ver, puntualmente yo te comentaba fuera de cámara anoche una reunión que tuvimos por una inquietud que se venía dando dentro de la Liga de Intendentes Justicialistas de la provincia, que tenía que ver con ya el paso de 2 años de gestión y no tener la posibilidad de alguna obra importante que tenga que ver con, obviamente, con lo que es el financiamiento externo, digamos, porque nosotros podremos hacer cosas, depende de la situación económica de cada municipio, pero todas serán cuestiones muy, muy puntuales y de menor envergadura, digo, porque si nosotros pretendemos hacer, por darte un ejemplo, algo que se hablaba anoche, algunas cuadras de cordón, de cordón cuneta, no, perdón, de hormigón, eso tiene un valor muy, muy, muy importante y bueno, y se hace muy difícil desde los recursos propios ejecutarlo. Y eso en realidad venía con un cierto grado de acostumbramiento de la gente cuando en el anterior gobierno, qué sé yo, no digo que todos los días una obra nueva, pero nos habíamos permitido la posibilidad de pensar en al menos 2 obritas al año de magnitud como para que no, ordenar las localidades en cuanto a lo que tiene que ver con esto, con cordones cuneta, vereda, pavimento. Bueno, el mejoramiento para la calidad de vida de los habitantes. Y bueno, un poco eso fue la discusión, más allá de que la charla fue bastante más extensa y por ahí en algún momento con algún tenor diferente, pero la realidad es que le reclamábamos anoche, dentro de la reunión de la Liga, al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la posibilidad de que en estos próximos 2 años tengamos al menos la posibilidad de tener una vía de diálogo para con ellos, gobierno nacional, y que nos permita pensar que aquellos, por ejemplo, en el caso puntual, en el caso de Colonia Elía, tiene varios proyectos presentados a Nación y todavía después de 2 años no tiene ninguna respuesta. Esto no quiere decir que uno le traslade la responsabilidad o eche culpa sobre el otro, sino que entendemos que cuando se habla de apertura desde el gobierno nacional y la idea de incluir a todos dentro y ser igualitarios para todos, más allá del tenor político o del signo mismo, tengamos obviamente posibilidades, porque detrás de los mandatos nuestros que son varios en la provincia, somos más de 30 municipios justicialistas, entendemos que hay una gran necesidad también de argentinos que piden por mejoras y por ser atendidos de alguna u otra manera desde las intendencias en términos locales. Pero bueno, para eso necesitamos, en principio, tener un diálogo, y no es que no lo hayamos propuesto, sino que bueno, pasaron 2 años y no ayer nos pudo dar una reunión el ministro del Interior y bueno, entendemos que tiene sus obligaciones, pero bueno, nosotros también tenemos, no quiero ser injusto con esto, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras necesidades y entendemos que a través de tener un diálogo podemos llegar a lograr soluciones. ¿Cuál fue la respuesta del ministro del Interior
de Rogelio Frigerio, o a qué apuesta más el gobierno de la Nación? Bueno, en realidad, Silvio, las primeras palabras del ministro, que fue como para, digo, romper el hielo, nos aclaró que la Nación estaba tratando de ser muy cauto en lo que tiene que ver con el tema de gasto, de inversiones, y que el 2018 iba a ser un año muy difícil, muy difícil. Pero bueno, nosotros también entendemos de que, a ver, yo no voy a contar una historia que ya no se conozca, pero nosotros vemos que en las intendencias de Cambiemos hay una evolución. A ver, nosotros en el departamento tenemos puntualmente lo que es Vaso en el departamento, y tiene, creo que hablan de alrededor de 200 millones de pesos de obra, y está muy bien, sí, por supuesto que está muy bien, y que quizás ocurría lo mismo, porque, a ver, hoy es muy fácil pararse del otro lado y decir que esto no ocurría. Quizás ocurría en los gobiernos de anteriores y con diferentes tintes, digamos, o signo político, pero bueno, hoy hay una realidad que yo le decía a los compañeros anoche, que cuando se habla de venir a cambiar en este sentido, tiene que haber un respaldo de la acción en cuanto a lo que se dice. Y la gente hoy confió, entiendo yo, confió en Cambiemos desde hace un año y tantos meses, casi dos. De hecho, estamos a mitad de mandato, y bueno, vos sabrás que hubo una legislativa donde en la mayoría del mapa argentino tuvo resultados positivos y de acompañamiento el gobierno nacional. Y eso está bien, por supuesto, porque lo dijo la gente, lo dijo el soberano, quien es el que decide qué es lo que le pasa en términos democráticos. Pero eso conlleva luego una gran responsabilidad, que es atender a todos por igual. Y cuando la gente votó eso, votó obviamente el dejar de lado algunas viejas usanzas en política y adoptar otras, pero bueno, para ser honesto, yo todavía estoy esperando ese gesto para con nosotros, porque si te digo que en el departamento tenemos un gobierno de Cambiemos y tiene obra, y más allá de las diferencias de cantidad de habitantes, pero nosotros veníamos haciendo obra y éramos los mismos habitantes que ahora, quizás un poco menos, pero bueno, veníamos haciendo obra. Hoy te soy honesto, toda la obra que nosotros estamos haciendo la hacemos con recursos propios y tratamos de, bueno, de manejar con mucho cuidado lo que es el recurso coparticipativo para no desfinanciarte, pero sí ocuparte de los temas que son cruciales para la gente, más allá de los servicios, ¿no? Y bueno, y obviamente también con la ayuda del gobierno provincial, días pasados terminamos el acceso, bueno, que también solamente con recursos provinciales. Pero no tiene que sonar esta nota, Silvio, como solamente un reclamo. Nosotros entendemos que tenemos que ya en esta etapa de la política, después de 30 años de democracia, debemos pensar de otra manera. Yo no digo que cambiemos las banderas, pero sí que pensemos de otra manera, porque en función de evolucionar en el pensamiento que tiene que ver con la acción luego, está el vecino. Y si no tenemos respuesta para el vecino, obviamente que el vecino tendrá derecho a reclamarnos, pero no solamente a un partido político, sino a la sociedad entera, en términos políticos. Y para eso tenemos que saber que seguramente la gente está pidiendo que digo yo, que no solamente que evolucionemos, sino que podamos crecer para que esa demanda sea atendida. Ramón, el tema de acceso, ¿qué le falta? La marcación, ¿qué le falta? Bueno, después, y felizmente, Silvio, después de ya casi 5 años que aquí hablamos del tema, vos verás que bueno, se le hizo la primera capa, se le hizo la segunda capa. Quiero hacer. Está trabajando en las banquinas. Hoy se está trabajando en las banquinas, hay que afirmar
los taludes de contención, que le llaman eso, que es el sostener el asfalto en las banquinas, asegurarlas. Bueno, viene ahora en la próxima semana, empezaremos con la cartelería una vez que esté terminado lo que son el afirmado de banquinas. Y también ya viene el siguiente proceso, que sería la terminación del mismo con la demarcación. Estamos peleando, hay un detallecito que no estaba dentro del proyecto, que es el pintar no solamente el centro, sino ahí tenemos una pequeña pelea en el buen sentido. Yo, viste, no, uno no termina de pedir, parece que bueno, al haber sido escuchado, uno parece que siempre tiene la puerta abierta. Pero bueno, estamos intentando hacerle no solamente la demarcación interna, sino también en ambos lados. Así que bueno, estamos en esa instancia. Y bueno, después vendrá el momento del festejo. Yo creo que la gente del pueblo quiere recibir con alegría esa obra. Y entiendo yo que es la obra que nos marcará la diferencia, y es la obra de cada uno de nosotros, no solamente de esta gestión. Esto es un trabajo en conjunto, porque ¿cómo se explica lo del trabajo en conjunto? La gente tuvo mucha tolerancia, Silvio, más allá de por ahí algunos berrinches que puntualmente se daban porque la obra se había demorado muchísimo tiempo. Pero la realidad es que hubo mucha paciencia de la gente, y eso uno lo tiene que valorar como tal. Y nos han acompañado, sí, nos han acompañado. Y no tiene nada que ver con el resultado último en las elecciones. Yo creo que 10 votos no cambian una gestión y no cambian la apreciación que tiene la gente por los valores que tiene en sí mismo. Cuando digo valores en sí mismo, hablo de que la gente valora lo que tiene. No es cierto que sea injusta o que sea ingrata. La gente valora las cosas, y yo creo que las ve, y bueno, y pretenderá más seguramente, y bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias y tratar de, obviamente, conseguir en estos 2 años que nos quedan de gestión otras cuestiones que ya están haciendo falta.